La idea es contar algunas cosas que le pasan a las plantas forrajeras y qué oportunidades le dan esas cosas a quien decide el manejo de pastorear o sacar de la hacienda de la parcela. Lo que vamos a presentar es parte del curso de manejo de pastoreo, tres compañeros más de agencias de extensión vecinas a Olavarría. Hacemos el curso y INTA nos pidió que llegáramos concretamente a los empleados rurales. Porque, digamos, la otra parte de los eslabones de la cadena, el productor, los asesores, estudiantes mismos, esto se genera en la estación experimental de Balcarce, Claro. donde está la universidad, o sea que tiene un respaldo técnico, tecnológico, científico atrás. Que no tiene la gente que trabaja directamente en el campo. Exactamente. Entonces, hemos hecho desde el año 2016 aproximadamente unos 26 o 27 cursos en distintos lugares de la provincia. Hemos tenido unos 500 participantes más o menos. Digamos, el tipo de empleado que trabajamos es el que está, no el que planifica en una computadora, sino el que está el día a día con el caballo y el eléctrico decidiendo. Tratamos de que no haya ni patrones, ni que sea mano a mano con ellos. Entonces, muchos manejan en pasto. ¿Por qué entras a pastorear? Porque me dijeron. Y bueno, y hay veces que no. No debería, pero me dijeron. Y a veces veo que el pasto no está para pastorear, pero no me queda otra. Bueno, y se genera un ida y vuelta. Pero lo que más nos llamó la atención a nosotros es que por ahí, cuando inicio los pastoreos, o es él o es alguien que se lo dice, pero el que decide cuándo saca los bichos de las parcelas o de los lotes es él. Entonces hacemos mucho hincapié en eso. Todas las plantas, menos la alfalfa, porque la alfalfa puede reservar, todas las plantas que ellos manejan, que son las pasturas templadas, no tienen órganos de acumulación de reserva. Entonces, el rebrote inmediato se produce a partir de la hoja verde que dejé. Y Así que eso, hay que dejar. exactamente. Entonces, por ahí lo que se discute es eso. Y después, a los 2 o 3 meses, uno de nuestros compañeros, que es su tesis de posgrado, los va a visitar y hace algunas encuestas, y es lo que ellos más se llevaron de nosotros. Pero además es un trabajo muy gratificante, porque en general es gente que no está acostumbrada a este tipo de cosas. O sea, no, hay gente que va, los productores, los asesores, o incluso en campos grandes, quien es el capataz o el mayordomo, tienen otras posibilidades, pero los del día a día no. Entonces, nos cuesta establecer una relación en el día de trabajo que tenemos, pero después es provechosa para las dos partes, Sí. seguramente.